Hola a todos, empezamos la charla de los pulpos. Soy Margot Boss, para aquellos que no me conozcáis, ya he hecho algunas de las charlas con Braidivers. Y mientras os vais conectando, os pasamos un vídeo muy chulo con fotos que me habéis mandado por Instagram. Bueno, habéis visto vuestras fotos, algunos de los que me habéis mandado. Muchas de las fotos eran buenísimas, todas eran espectaculares. Y vamos a hacer un poco de tiempo para que se termine conectando más gente. Veo ya gente de San Felipe de Guíxols, tenemos gente de Colombia, bienvenidos. Y voy de mientras a presentarme un poco. Soy Margot Boss, como he dicho, y he hecho algunas charlas con Braidivers, que podéis encontrar en el canal de YouTube, acerca del coral, acerca de heterobranquios, de la posidonia, acerca, vimos un poco de también una pequeña pelea entre distintos sitios de España, distintos sitios de puntos de interés en buceo. Y hoy pues os voy a presentar la charla sobre los pulpos, curiosidades sobre ellos y vamos a aprender de dónde vienen. Los que ya habéis asistido a algunas de mis charlas, pues me gusta dar información así un poco técnica en cuanto a biología. Espero que no sea muy densa, he intentado hacerlo lo más divertido y ameno posible, así que espero que os guste. Un minuto más. A ver aquí quién se ha conectado. Romu, desde Barcelona, España, Barcelona, Girona, Alacant, Bilbao también por aquí arriba. Veo que hay gente de muchos sitios. Espero que salgan pulpos que hayáis podido ver, ya que hoy hablaré de pulpos de distintos sitios del mundo. Y aquí arriba ya mucha gente. Me había pedido salutaciones. Valladolid. Muy bien. A ver. Llevamos ya 4 minutos. Yo creo que podemos ir empezando, ¿no? Y es que tengo ganas ya de contaros cosas. Así que, a ver, yo os presento la diapositiva. Así que empezamos. Esta es la charla sobre pulpos y curiosidades. Como podéis ver en pantalla, tenemos un pulpo, o lo que conocemos como pulpo. Y la primera pregunta que quería hacer, que vamos a hacer la interactiva, pues es ¿qué sabemos de los pulpos? Como es una charla online, no me podéis responder muy rápidamente, sino que sería con el chat y os respondo más o menos. Sabemos que tienen 8 patas. Sabemos que son así como blanditos, esponjosos. Sabemos que tienen ventosas. Sabemos que tienen un color de camuflaje y que además pueden cambiarlo. Sabemos que está rico, que se puede comer pulpo a la gallega. Y sabemos que tienen tinta. Más o menos todo el mundo cuando oye pulpo sabe estas cosas. Pero vamos a aprender más. Como he dicho, pues me gusta dar un poco de datos así científicos. Así que empezamos porque, para decir su origen. Aquí en la pantalla podemos ver un heterobranquio, ¿no? Que hablamos ya en otra charla y hoy hablamos de pulpos. Entonces, ¿por qué pongo un heterobranquio en pantalla? Pues porque son del mismo grupo. Los dos son del grupo de los moluscos, del grupo molusca. Son invertebrados. Y tenemos dentro del grupo de moluscos, o sea,
los heterobranquios y los pulpos sumados y muchas más especies, pues tenemos 80.000 especies vivas. Y en fósiles tenemos 35.000. O sea, que si sumamos 80.000 y las 35.000, pues son un montón de especies que han existido de moluscos. ¿Qué significa moluscos? Pues moluscos significa blandito. Es algo así esponjoso. Y ejemplos dentro de este grupo, como decía, pues están los heterobranquios, tenemos los pulpos, calamares, sepias, caracoles, almejas, también tenemos terrestres, ¿eh? Los caracoles serían los terrestres. Y vamos a ver un poco sobre este grupo para entender más qué es un pulpo. No voy a decir muchas cosas, solo aquí en pantalla podemos ver que sería la típica forma de algunos heterobranquios. Pues la morfología básica es que tienen una cabeza, que tienen un manto, que sería lo que parece como un músculo, ¿no? Que es esto que se ve aquí del pulpo, que es retráctil, que puede, en los caracoles, ¿no? Por ejemplo, que la babosa sale o entra dentro de la concha. Sabemos que son bilaterales. Y si no sabéis qué significa la palabra, pues es que, como nosotros, que tenemos una simetría de, si partimos el cuerpo por la mitad, somos iguales. Entonces, a ellos les pasa lo mismo. Tienen una cabeza, tienen unos tentáculos con más o menos números, tienen ocelos, que es la parte que les permite ver. Y la concha, como curiosidad, es que puede ser de distinto material. Ya la conchiolina, que es un material X, y tenemos el carbonato de calcio. Sabemos también de estas especies que tienen hemocianina, que es, en lugar de tener en la sangre, como los humanos, que tenemos hemoglobina, ellos tienen hemocianina. Entonces, lo que distingue nuestra sangre de la suya es que nosotros tenemos el hierro en nuestra sangre y ellos tienen el cobre, como aquí podemos ver, ¿vale? Y nosotros tenemos un átomo de hierro y ellos tienen dos átomos de cobre. ¿Eso cómo nos distingue realmente? Pues que nuestra sangre es roja y que la suya es azul, porque el cobre cuando se oxida o se reduce, pues es o azul o neutra, un color así como blanco. También, como curiosidad, es que tienen sistema nervioso central, es decir, que tienen algo parecido a nervios o incluso cerebro. Y tienen órganos sensoriales, lo que aún los hace más parecidos a nosotros, que en este caso pues tienen cuatro pares. Dos pares en la parte ventral, en la parte de la barriga, por así decirlo, y dos pares en la parte dorsal, que sería la espalda. La reproducción, pues son especies mayoritariamente que hacen una reproducción externa y que necesitan de dos individuos, uno masculino y el otro femenino. Es una especie dioica. Los órganos sensoriales tenemos los tentáculos, tenemos quimiorreceptores, tenemos fotorreceptores. Los quimiorreceptores, por ejemplo, los vemos con los heterobranquios. Si cambiamos de grupo o entramos más dentro de este subgrupo, como si fuera una muñeca rusa, una matriosca de esas, pues encontramos que dentro de los moluscos están los cefalópoda. Estos son los pulpos, los calamares, el nautilus, las sepias. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, un calamar. ¿Qué significa la palabra cefalópoda? Pues céfale significa que tiene cabeza y podo significa que tiene pies. Así que es fácil, ¿no? Tiene una parte que es más cabeza y una parte que es más, que está más centrada en tener las patas. Dentro de esta clase, porque es una clase, tenemos 400 especies vivas y 1.000 fósiles.
10.000 fósiles, perdón. Así que también hay un montón de especies aquí dentro. Algo así de curiosidad también de los cefalópodas, por ejemplo, aquí tenemos la estructura del Nautilus, pues sería que tienen una especialización más natatoria. Es decir, hasta el momento los moluscos generalmente son más reptantes, más que caminan por el fondo o se mueven, se arrastran por el fondo. Y en este caso, los pulpos o los cefalópodos, perdón, lo que hacen es nadar y tienen distintas formas de nadar. Luego tenemos que la morfología es más alargada y tiene una cabeza y unos tentáculos. Tiene el cuerpo dividido en dos. Luego tenemos, perdón, voy a quitar eso, qué molesto. Tenemos que tiene un manto ventral. En el otro dibujo de la morfología básica de un molusco, veíamos que el manto, o si pensamos en un nudibranquio, vemos que el manto está en la parte de arriba, que sería como la espalda, ¿no? En este caso es ventral. El manto sería la barriga. Y tenemos el tamaño como curiosidad, porque puede ser muy pequeño, desde centímetros hasta llegar a ser muchos metros. Y distinguimos dos grupos, los tetrabranquios y los dibranquios. Los tetrabranquios significa que tienen cuatro branquias, ya solo tenemos el Nautilus. El Nautilus está, vamos, en profundidades y tiene dos pares de branquias, por lo tanto tiene cuatro branquias, además de tener concha externa. Es el único que en este caso de los cefalópodos tiene concha externa. En cambio, el otro grupo, que es el que nos interesa más, el dibranquia, es de los pulpos. Entonces, el pulpo mayoritariamente tiene todas estas características que he ido mencionando hasta ahora, pero además tiene la característica de tener concha interna o no tener concha. Y también que tiene solo dos branquias, es dibranquio. Tiene un par de branquias o dos branquias, como queráis decirlo. Luego tenemos el grupo octópoda, que tiene, como dice el nombre, el nombre octo, que es el número 8, y podo, que es pata. Entonces tiene ocho patas. Esto ya nos interesa más. Estamos dentro de nuestro grupo. Hemos llegado a la muñeca que nos interesaba. Esto es un orden dentro de la clase cefalópoda del grupo molusco. Entonces, tenemos que encontramos 300 especies vivas actualmente. Y ejemplos de géneros son el octopus, el hedone, el hedonella, el argonauta. No me atrevo con los otros, pronunciar el latín es complicado. Si entramos en la biología del pulpo, podemos ver una de las características principales que quiero que terminéis entendiendo, es lo de la concha, ¿vale? Inicialmente teníamos una protoconcha, que proto significa de prototipo, es la primera intentona, el primer invento de concha. Y luego, a medida que va evolucionando, se convierte en distinta forma y eso genera distintas especies o grupos. El caso, por ejemplo, de los calamares son el oligo y tenemos que tienen este tipo de concha. Las sepias, perdón, tienen este otro tipo de concha. Y vemos que el pulpo, que está en la parte de la derecha, que es el único grupo más o menos que pierde la concha. También tenemos el argonauta, que es otro tipo de pulpo. Está dentro del mismo grupo. Por lo tanto, tenemos que no tiene concha. Y aquí podemos ver un pulpo hecho por. Bueno, me lo mandó Nalu Mono por Instagram y vemos que está metido dentro de un agujero y por lo tanto, al ser así tan pequeño, es normal, ¿no?, pensar que no tiene concha porque tiene que poder
meterse en agujeros muy pequeños. La característica de esta diapositiva es la locomoción. Como hemos dicho, son especies que tienen natación, que nadan, y la manera que tienen de hacerlo es mediante expulsión de agua o bien por... primero os explico esta, perdón. Lo que hace es, tiene un embudo, está aquí, a la parte de la izquierda, debajo de la diapositiva, que entra agua, eso hace que inhala agua, eso se expande y luego al contraer este músculo le propulsa, ¿vale? Entonces se trata de contracción y dilatación. Primero dilata para que entre agua y luego contrae y se expulsa el agua de forma que lo propulsa. Y luego tenemos otra forma que es como un paraguas, como una hombrera, que también le ayuda a propulsarse, ¿vale? Además de que los tentáculos le permiten ir raptando. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, tiene manto. Y también en este caso, el de la derecha, pues está más usando los tentáculos. No siempre estarán nadando. Cuando están agarrados al fondo, pues están reptando. Luego tenemos la respiración. La respiración lo hace mediante la locomoción. Es el mismo sistema. Cuando inhala, entra agua. Y esto le permite que entre agua con aire cerca de sus branquias, ¿vale? No tiene pulmones, es un animal acuático que tiene branquias. Entonces, cuando inhala, dilata, entra agua, esta agua con aire, con oxígeno, y entra o en contacto con las branquias y esto hace el intercambio de gases, ¿vale? Tienen, como he dicho, dos branquias. Y aquí podemos ver cómo está la cabeza, ¿no? Pues sería lo que estaría... es lo que se agranda. Aquí podemos ver cómo también tiene como un embudo, ¿no? Un agujero por el que entra o propulsa el agua para moverse y para respirar. Luego tenemos, si veis, aquí también se puede ver el agujero al lado, debajo del ojo, y es por aquí, ¿no?, por donde se propulsaría también. Luego tenemos los corazones. Esto es muy divertido porque el pulpo tiene un sistema circulatorio cerrado. Por lo tanto, tiene un sistema vascular y además ya lo tiene bastante desenvolupado. Eso hace que tenga, además, como curiosidad, ¿no?, sería parecido a los humanos, tiene sangre y tiene corazón como los humanos, pero es más que los humanos porque tiene tres corazones. Tiene un corazón sistémico y dos corazones branquiales. Por lo tanto, tiene tres corazones. ¿Qué hace el corazón branquial? El corazón branquial es el que recibe la sangre del cuerpo. Es decir, en caso del pulpo, sus extremidades tienen sangre que en este caso ya está desoxigenada, ya ha respirado, su tentáculo ya ha respirado con el oxígeno que le ha llegado y ahora va a devolver la sangre desoxigenada a la branquia. Estos son venas que llegan llega un punto en que se dividen, todas las venas se juntan en una, que es la vena cava, y luego se divide en dos para hacerlo más eficiente. La vena cava se divide en dos y llegan a nefrillos. Nefrillos son como los riñones, lo que hacen es limpiar esa sangre porque luego tiene que ir al corazón branquial. Como se ha dividido en dos, hay dos corazones branquiales para hacerlo todo más eficiente. En el corazón branquial llega la sangre limpia, sin toxinas, porque ha pasado por un riñón, por los nefrillos, y llega con nada de oxígeno, llega desoxigenada. Ese corazón lo que hace es bombear, dar presión, dar fuerza a la sangre para que llegue a las branquias, que como hemos dicho es dibranquio, por lo tanto tiene dos. Cada corazón va a una branquia.
En la branquia coge oxígeno porque le llega agua con aire, está todo relacionado, ¿eh? Llega agua con aire, con oxígeno, las branquias le dan oxígeno a la sangre, hacen el intercambio de gases, le dan CO2 y recoge oxígeno. Y estas branquias pasan, que la sangre ya tiene presión, porque viene del corazón branquial, pues tiene presión para llegar a un tercer corazón, que es el corazón madre, que recibe las dos venas y bombea la sangre otra vez a todo el cuerpo. Por lo tanto, esta sangre ahora tiene oxígeno, llega a todo el cuerpo, por ejemplo, al final del tentáculo, y ahí se va a dar otra vez el intercambio de gases para que el tentáculo respire, tenga oxígeno, ¿vale? ¿Qué le pasará a esa sangre? Se queda sin oxígeno. Y luego volvería a empezar el recorrido, ¿no? La sangre mediante las venas, la vena cava, llega a los nefridios, al corazón, branquia, otra vez al corazón madre. Es un circuito, pero que tiene tres corazones. Es para ser más eficientes, se cree. Y la característica que decía también de los moluscos es que tienen hemocianina. Tienen, por lo tanto, la sangre azul, porque tiene cobre. Luego tenemos la alimentación. La alimentación de los pulpos es carnívora. Aquí en la imagen es divertido, ¿no? Porque parece que el pulpo se esté comiendo la mano. Son carnívoros, pero no llegan a tanto. No se comen a humanos. Y lo que en profundidad no tienen es rádula. Pero en la superficie, sí. La rádula es, si recordáis, de los heterobranquios, es como una cinta corredora con dientes. Así que es su forma de masticar la comida, además de tener pico. Los pulpos, como característica, tienen un pico, como los pájaros, y lo que hacen es morder y rasgar con eso. Luego la rádula, pues lo que hace es masgar más para poder digerir. Y se comen, pues, peces, invertebrados y, dependiendo del tamaño del pulpo, puede llegar a comer cosas más grandes o más pequeñas. Y aquí diferenciamos dos grupos de pulpos. Los pulpos que son octópodas y los pulpos que son decápodos. Octópoda, hemos dicho que es octo, viene del griego y significa ocho y, por lo tanto, tiene ocho patas, ocho brazos, pero decápodo, deca, significa 10. Entonces, hay pulpos que no tienen ocho, sino que tienen 10 patas. Se consideran pulpos, son, por ejemplo, saetas, calamares, ese mismo grupo, y tienen ocho brazos, perdón, y dos tentáculos. Estos dos tentáculos ayudan a la alimentación, porque pueden tener ganchos para atrapar a las presas y además pueden coger las presas con estos tentáculos que son más móviles y cogen a la presa y se alimentan de ella. Y luego, como curiosidad también, tienen glándulas salivares. Tienen dos de distintas, un par que son anterior significa delante, que son mucosas o dipeptidosas, por lo tanto, es como parecido a lo de los humanos. Luego hay un par que es posterior, un par de glándulas posteriores que son del tipo venenoso, generan veneno, que eso puede dejar a sus presas al cabo para poder comérselas tranquilamente. Aquí podemos ver cómo los pulpos, pues, son depredadores natos. Y aquí tenemos dos imágenes de un pulpo, en este caso la de la derecha. Un pulpo que quería cogerme la cámara. Son también, les gusta presumir y hacerse fotos. Y luego tenemos otro pulpo aquí del amigo de Instagram, David Charlie, que también es espectacular esta foto porque se ven muy bien las dos hileras de tentáculos que tiene este Octopus vulgaris. Y luego vemos la tinta. La tinta de los pulpos se forma dentro del pulpo y se guarda en una bolsa cerca del intestino. Tiene partes. Una parte es la productora, la glándula productora, la otra es reservorio y la otra es de conducto.
Entonces, se genera en la productora, se reserva en el reservorio, son palabras así parecidas, por eso se utilizan, y luego se conduce con el conducto hasta el exterior mediante el ano. Así que expulsa la tinta por el ano. Y eso vemos que en los pulpos que viven en profundidad no se encuentra, no tienen esta glándula de tinta. Y además vemos que la composición de esta tinta puede llegar a ser, dependiendo de la especie, nociva, anestesia y por lo tanto en algunas especies puede ser mortal. Aquí vemos el sistema nervioso. El sistema nervioso de los pulpos es complejo. Es complejo para ser un molusco, ya que tiene una acumulación de todas las glándulas en un solo sitio, de manera que se genera un cerebro. Por lo tanto, no es que tenga un cerebro como el nuestro, pero sí que, como todas las glándulas van a un mismo sitio, se puede decir que eso es un cerebro. Y como son glándulas distintas que están diferenciadas, pues se ven zonas que están especializadas en hacer funciones determinadas. Porque están diferenciadas, así que está una parte del cerebro, que es la glándula de la locomoción, o la glándula de la visión, de la óptica. Y luego tenemos que cada pata tiene un cerebro, un sistema concreto que hace que cada brazo se pueda mover de forma independiente. Por lo tanto, si el pulpo hemos dicho que tiene ocho patas y luego tiene el cerebro mayor, el cerebro madre, si contamos 8 más 1, podemos decir que el pulpo tiene 9 cerebros, algo más superior a los humanos. Porque de esta manera pues, las patas se pueden mover de forma totalmente independiente. Luego, tiene como gran curiosidad un ojo muy parecido al ojo humano. No llega a ser como el nuestro, pero sí que tiene la limitación que tiene nuestro ojo, por limitación en cuanto a movilidad. No se puede mover como... No puede girar, no puede ir a donde quiera, sino que tiene una córnea que lo limita. Luego también tiene un iris que hace de diafragma, que da más luz o da menos luz al cerebro para ver más o menos. En un sitio oscuro, pues deja entrar más luz, se hace más grande y así puede ver. En cambio, cuando hay mucha luz, se cierra más, como los ojos humanos. Y también tiene bastoncillos fotorreceptores. Esto es como un palo que tiene un fotorreceptor al final de todo. Este fotorreceptor recibe la luz y lo transmite al glándulo óptico y eso genera una imagen, porque los pulpos generan imágenes como los humanos, entonces ven como un humano. Y luego pensamos, vale, el pulpo está bajo el agua, por lo tanto, si ve como los humanos y no lleva máscara de buceo o de apnea, ¿realmente el pulpo puede ver? Pues no mucho. Bajo el agua no pueden enfocar, está esto pendiente de estudio, hay muchos estudios. Algunos dicen que realmente son prácticamente ciegos y algunos que dicen que no, que sí, que pueden enfocar algo. Entonces, como realmente vería también que bajo el agua pues, le entra agua y no ve. Una curiosidad, ¿no? Y luego tenemos otro tipo de percepción que son los tentáculos, que pueden ser, además de ser táctiles, pues también son quimiorreceptores. Bajo el agua ellos, en realidad, la visión, si no la tienen muy bien, también es porque con los tentáculos, con los brazos que tienen, pues ya tienen lo que necesitan, porque pueden captar diferencias químicas en el agua y además pueden palpar y saber lo que es mucho mejor que con los ojos. Es como el braille, ¿no? O sea, también se puede leer con un dedo en lugar de con la vista. Pues ellos leen el espacio con los tentáculos y así pueden saber lo que necesitan. Y se sabe
se cree y se teoriza que tienen un comportamiento pues muy parecido al nuestro, y se puede demostrar que los pulpos tienen aprendizaje, tienen memoria y tienen discriminación visual, lo que decíamos ahora, que pueden entender dónde se encuentran y que además pues pueden aprender y memorizar. Esto en el vídeo de Netflix que se ve, el documental ese, pues se ve como el pulpo aprende, ¿no? ¿Quién es la persona que lo visita? Y aquí podemos ver más en detalle un ojo de pulpo. Aquí podemos ver que está muy cerrado. ¿Por qué? Pues porque había mucha luz. En cambio, en la otra, atrás, ¿no? Si vamos atrás, vemos que la foto de Albert tiene la nieta mucho más grande porque había menos luz. Es un ojo humano. Y luego tenemos los cromatóforos, algo raro de pronunciar, que lo que da es el color, le da el poder del color. Se encuentran en el tegumento es la parte debajo de la capa de piel, es antes del músculo estaría el tegumento, es en esa zona. El mecanismo es por contracción y relajación. Los cromatóforos son células de un color que se encuentran, como hemos dicho, en el tegumento, ¿vale? Como está debajo del músculo, si el pulpo contrae el músculo, ese cromatóforo se expande, porque al hacer el músculo rígido se aplana la piel y el cromatóforo se expande. En cambio, si el pulpo se relaja, el cromatóforo se contrae, porque, o sea, se hace más pequeño y eso hace que tenga menos color. Como podemos ver en la pantalla, el pulpo pequeño tiene más color y el pulpo grande, que está más expandido, tiene menos color, ¿vale? Y luego tenemos que pueden tener cromatóforos de un color y cromatóforos de más, o sea, más de un color, dependiendo de las especies. Esto lo controla el sistema nervioso. Y también algunas hormonas. Esto está también en estudio, así que las hormonas no puedo deciros cuáles. Ni cómo se generan, ni cómo influyen. Ay, perdón. Luego tenemos que también, en función del estímulo que reciben y según la situación donde están, pues hacen una coloración de cortejo o una coloración de defensa, de alarma, de ataque. Ellos pueden controlar realmente el color que tienen según el estímulo que reciben. Y tenemos que pueden ser bioluminiscentes. Tienen fotóforos, no cromatóforos, que el fotóforo genera luz. Como bien dice el nombre de foto, pues genera luz y esto hace que emitan y que sean bioluminiscentes. Esto puede ser mediante fotóforos o también en simbiosis con bacterias que son fotóforos. Son dos formas. Luego tenemos la reproducción de los pulpos. Algo muy parecida a los humanos. Ahora vamos a ver por qué. Como hemos dicho antes, necesitan, es dioica, necesitan un macho y una hembra. El macho tendrá el espermatozoide y la hembra tendrá el óvulo. Dentro de cada uno de los individuos tiene un órgano interno que genera los correspondientes espermatozoide o óvulo, y el macho tiene, en el caso de los pulpos, un órgano, o más bien dicho, un brazo especializado. El tercer brazo, el tercer brazo de la derecha es un brazo que se puede llamar ectocótilo. Este ectocótilo lo que es un brazo de introducción. En la parte terminal del brazo tiene todos los espermatozoides y los puede
introducir dentro de la hembra con el proceso de la ectocotilia, que sería pues el coito de los pulpos, se llama así, ectocotilia. Entonces, el pulpo, el macho introduce el brazo, el tercer brazo derecho en la hembra y le deja los espermatozoides. Luego se genera una fecundación, en este caso es interna. Hay algunos pocos que la tienen externa, mantienen la biología del ancestro, del molusco, pero la mayoría tienen esta capacidad de introducir el brazo en la hembra. Luego, cuando ya está fecundado, este huevo, aquí ya es huevo, ya está fecundado, tiene que salir y se encapsula con algo gelatinoso para proteger el huevo, para proteger la cría. Y en el caso del pulpo, se generan racimos como de uva y se ponen en las rocas, en los agujeros. Hay muchas imágenes de pulpos así con los huevos detrás. Realmente es una imagen bonita de ver porque está ahí protegiendo a sus bebés y se pueden ver los pulpos pequeños dentro de los huevos, que son muy pequeños. Y antes de hablar de especies concretas, quería poneros esta reflexión del filósofo Stefan Linkis de la Universidad de Ontario, que pone a grandes modos que los pulpos en captividad actúan distinto porque llegan a percibir que están dentro de una caja, dentro de un acuario, y ellos entienden que están dentro de algo cerrado y que nosotros estamos fuera. Así que actúan distinto y su comportamiento es distinto. Es lo que viene a decir aquí, all the behaviors are affected by their auras of captivity. Están, el comportamiento se ve afectado por la percepción de estar en captividad. Así que los estudios con pulpos encerrados pueden verse manipulados, no, pero alterados. Y aquí podemos ver un pulpo aquí metido en lo que es escombros humanos. Y aquí también en Instagram sería mejor un pulpo entrando o saliendo de un agujero. Tenía música y todo. Y aquí vemos otro pulpo que me encontré yo dentro de una botella. Que tengan percepción de estar dentro de un agujero, dentro de una roca, no significa que no quieran estar en un acuario, que es algo fuera de su medio, pues no les gusta. Pero en el mar, si no encuentran un sitio, lo que hacen es protegerse y se protegen. Como no tienen concha, no tienen nada duro, lo que hacen es protegerse en agujeros. Si no encuentran un agujero cerca, no encuentran una roca, un nido donde ponerse, se ponen dentro del primer agujero que encuentran y en este caso era una botella de champán. Conseguí sacar un poco el pulpo, pero se volvió a meter mientras yo me llevaba la botella, volví a conseguir que saliera y al fin pude sacar la botella sin sacar el pulpo, porque no es su sitio. Y antes de sacarlo también lo llevé cerca de rocas, así tenía agujeritos donde meterse. Así que, como moraleja, no debemos tirar nada en el mar porque genera pues, un impacto. En este caso, este pulpo dentro de una botella no tenía que hacer nada. Y luego vemos que tenemos distintas especies. He puesto especies características. La primera es el pulpo por excelencia, que es el Octopus vulgaris. Es el pulpo común y es que es el pulpo que existe en todo el mundo, en todos los mares, en todos los océanos, se puede encontrar este pulpo. Así que es el pulpo madre. Luego tenemos el Caistoctopus macropus, que es el pulpo de verrugas blancas. Se encuentra en el Mediterráneo y en el Atlántico. Yo solo he conseguido verlo de noche. Es este que se ve en la imagen, es rojo y tiene estas verrugas que a veces tienen un color más blanco, pero la característica es que tiene las verrugas estas, ¿vale? Aquí se puede ver otra especie que
que es el pulpo pigmeo del Atlántico, que es el pulpo más pequeño que existe, por eso es el pigmeo. Pigmeo viene a decir pequeño. Y es el octopus jovini. Se encuentra sobre todo en Isla Caimán. Falta decir que hay una sepiola por aquí el Mediterráneo que se parece mucho, que yo tengo una imagen de muy parecida a esto, pero es una sepiola. Así que es importante distinguirlos. Luego tenemos el género, porque es el género Apalocleana, que tiene tres especies, que es el pulpo de anillas azules. Este pulpo es el más peligroso que existe porque es tóxico, es mortal. Así que ojo si veis alguno de estos. No se toca. Además es que no se toca nunca ninguna especie, pero este aún más no se toca. Se pueden hacer fotos, pero no tocar. Se puede ver, pero no tocar. Se puede disfrutar, pero no tocar. Y se encuentra en el Pacífico, desde Japón hasta Australia. Y luego vemos Japón, Australia por latitud. Luego vemos otro pez. Ah, pez. Muy bien. Otro pulpo, que es el Octopus bimaculoides, que es el pulpo de dos manchas de California. Aquí veis una de las manchas y en la otra pues la tienen en el otro lado. Como característica es que es el pulpo más amistoso que se ha definido hasta el momento. Es muy cariñoso. Y también se le llama bimac, por tener dos manchas, bimac. Está en California, México, África, Japón. Así que si lo veis, pues podéis hacerle una foto más divertida porque le gusta jugar. Luego tenemos el Octopus briareus. Este pulpo tiene un color así verdoso, como se ve en la imagen, y es el pulpo de arrecife caribeño. Está en el Caribe y le encantan los arrecifes. Es donde vive y además se camufla con los colores que tienen. Por eso tiene este color. Luego tenemos el Octopus rubescens. El Octopus rubescens tiene la pigmentación como característica principal. Es el pulpo rojo del Pacífico Oriental y existe en el. O se encuentra en la América del Norte, ¿vale? En toda la región. Luego tenemos esta preciosidad de pulpo que espero ver algún día, que es el Taumoctopus mimicus. Mimicus es de mimético, porque es pulpo mimético y se puede mimetizar con el fondo en el que él vive. Obviamente aquí en el Mediterráneo cantaría un poco, pero ahí donde vive, pues tiene una coloración que lo camufla. Y es en el sudeste asiático y le gustan hacer túneles y madrigueras. Es un pulpo trabajador, le gusta hacer agujeros. Luego tenemos el Enteroctopus doflamii, que es el pulpo gigante del Pacífico Norte. Es el pulpo más grande y además es nocturno. O sea que te encuentras el pulpo que puede llegar a hacer 9 metros de noche y yo, vamos, hago una fiesta después de hacer un grito. Porque encontrarte un pulpo de 9 metros de noche, como que es un tentáculo, que es más grande que tu brazo, ¿no? Y vas mirando, que es más grande que tú, vas mirando con la luz, vas mirando y de repente ves ese ojazo que tiene que ser como nuestra cabeza y que se hincha, ¡buf! Yo un gritito lo hago, luego le hago la foto, pero tiene que asustar, porque de noche no se ve tan fácilmente. Y luego tenemos este pulpo, que es así como rarito, a mí me encanta. Puede llegar a ser como, no sé, se puede ver deforme, a mí me gusta. Supongo que lo rarito me gusta. Y se dice que es el pulpo de 7 brazos. Hemos dicho que los pulpos son octópodas, así que debería tener 8 brazos, ¿no? No 7. Y realmente tiene 8, pero hay uno que es tan y tan y tan pequeño que no se cuenta. Así que el
Aliprón atlanticus es el pulpo de siete brazos, se encuentra en el Atlántico y si alguna vez lo veis, pues debéis pensar que sí que tiene ocho brazos, pero hay uno que no se ve. Luego tenemos este pulpo que lo he querido poner porque es de las profundidades. Es el género Grimpoteutis y se encuentra a profundidades muy, muy grandes y se le llama al género pulpo Dumbo porque, bueno, tiene ese aspecto como de elefante, ¿no? Parecería que debería tener una trompa justo aquí delante. Y también parece que tiene dos orejas. Ya por terminar, quería poneros estos dos libros que a mí me han servido para haceros esta charla, para poner información científica fehaciente, que son de Robert Dead Barnes. Si os gustan los pulpos o os gustan los invertebrados, en este caso, pues este libro os va a encantar porque es espectacular, lo explica todo muy bien, muy fácil, están dibujos que son los que salían por ahí arriba y es la zoología de los invertebrados. Y otro es el Principios Integrales de Zoología, que es el Hickman, que cualquier biólogo seguro que ha consultado en él porque también se explica muy bien. Y ahora sí, pues quiero daros una noticia. Una noticia, sí, vamos a decir una noticia. Y es que en esta charla habrá un quiz, un cuestionario, que os vamos a dar el link para que todos aquellos que queráis hacer el cuestionario entraréis dentro del sorteo de esta camiseta que es súper mona, que me encanta, del pulpo de Brave Divers. Así que, por mi parte, ya no tengo nada más que contaros. Yo os he dicho todo lo que sé de pulpos, así que antes que nada, creo que vamos a tener por aquí a Gisela antes de las preguntas, que tiene que decirnos algo. Hola, ¿qué tal, Margot? ¿Cómo estás? Pues Hola. muy bien, me he quedado alucinada, ¿eh? 9 metros de pulpo, pedazo Ya de ves. pulpo. Madre mía, qué horror, qué miedo. Como para Oye, hacer pero un muchas gracias por cederme 5 minutitos de tu tiempo, de tu charla. Les he cogido un poco más cariño del que les tenía a los pulpos, ¿eh? Todo de que tengo que reconocer que no era mi animal favorito debajo del agua. Les he cogido un poquito más de cariño. Oye, déjame que te cuente, porque yo no sé si has escuchado tú algo. Pero algo he algo oído, sí a ver, que sabrás. cuéntame Oye, lo que más. sí sabrás es que en este 2020 hemos tenido algo, parece ser que hemos tenido una pandemia. Una pandemia que no nos ha dejado tener ninguna feria de buceo este año, ni nos va a dejar tener ferias de buceo en los próximos meses, porque, pues bueno, ya sabemos que hay que ser conscientes de la situación en la que estamos. Pero aquí viene. Aquí viene lo que os tengo que contar, que estoy súper contenta de lo que se avecina en este próximo año. No tendremos una feria presencial, pero sí vamos a tener una feria. Vamos a tener una feria en streaming. Pero antes de contarte los detalles, te lo enseño dentro vídeo. Vaya tela. Exactamente, exactamente. O sea que lo que tenéis que apuntar, chicos, y todos los aficionados al buceo, 19, 20 y 21 de febrero, apunta, apunta, coge un papel y apunta. 19, 20 y 21 de febrero. ¿Por qué? Porque va a haber una feria en streaming, una feria
donde vamos a tener, como habéis podido ver en el vídeo, pero van a participar las grandes marcas de buceo, van a participar escuelas, van a participar centros de buceo, donde durante a lo largo del día van a tener su tiempo bastante cortito, donde podrán explicar sus novedades, nos van a explicar las próximas aventuras, los próximos cursos, si las marcas nos quieren presentar sus productos, pues perfecto. Es decir, que vamos a alternar presentaciones donde nos van a contar sus novedades para el 2021 en los centros de buceo y asimismo, pues como grandes marcas como Cresci, como Dan, como Paddy, como Mares, nos van a dar charlas que nos van a pues, enriquecer, como las charlas que nos dan en Breakdivers, y nos van a enriquecer con muchísimas novedades para el 2021. Entonces, dos cosas súper importantes que hay que saber. Aparte de que apunta, otra vez lo repito, 19, 20, 21 de febrero. Hay una web que ya la puedes consultar, feriabuceo.com, feriabuceo.com, ¿ok? En esta web lo que vamos a tener es un formulario, si tú eres un centro de buceo, eres una marca, eres una persona interesada en poder exponer y dar una charla en esta feria, lo que tienes que hacer es entrar en esta feriabuceo.com, rellenas un pequeño formulario, cumplimentas tus datos, nos lo mandas y nos ponemos en contacto con vosotros. Pero, por otro lado, si tú eres un aficionado o simplemente es que estás encantadísimo de poder disfrutar de lo que hacías cuando ibas a la feria face to face, pero esta vez no va a ser en streaming, pues simplemente te pasaremos unos detalles más adelante donde tendrás tu agenda y podrás decir, oye, pues mientras estoy, que si haciendo las cosas en casa, que si el niño, que, o tengo todo el día, me voy a pasar todo el día enganchado al streaming y viendo todas las charlas. Tanto si tienes 15 o 20 minutos para ver una charla, como si tienes todo el día, vas a tener una agenda donde sabrás cuáles son tus centros de buceo y cuáles son las marcas pues, que a lo mejor te interesan un poquito más. Otra cosa súper importante. Es gratis. Es decir, que cualquier persona que se quiera conectar, se puede conectar, no tiene que pagar. Eran precios económicos y bastante ajustados, pero esta vez va a ser totalmente gratuito. Por tanto, me conecto cuando quiero, me conecto y me desconecto y ya está. ¿Que tengo luego preguntas? Pues tienes los números de contacto, tienes todos los datos de contacto, que puedes ponerte en contacto con la marca porque te ha encantado ese producto nuevo que van a sacar y quieres comprártelo. O no, quieres ir a bucear a algún centro de los puntos de España donde tenemos centros de buceo que van a presentar, pues te pones en contacto con ellos. ¿Que quieres ahondar un poquito más? Pues también se va a poner. Es que estas de Breakdivers nos lo dan todo. A ver, lo que vamos a tener es que va a haber conferencias paralelas a través de Zoom, que si las personas concretas quieren tener una conversación directa con un centro particular de buceo, lo harán a través de Zoom. Pero esto no será en la feria directamente, sino que será paralelo. Un poco lo que vendría a ser con la feria antigua, o tradicional, podemos decirlo, la feria que hemos venido haciendo todos los años, pues la conversación que tendrías cuando vas al stand y te pones a hablar con tu centro de buceo. Pues esto lo harás por streaming también, pero a través de Zoom. Por otro lado, pues las agendas, oye, que me quiero apuntar, Gisela, oye, que me quiero apuntar, ¿cómo lo hago? Pues si eres centro de buceo marca, por feriabuceo.com. Entro, cumplimento el formulario y lo mando. Que no, que tú eres una persona que quiero saber qué marcas van a estar. Pues de momento ya hay muchísimas que ya se han unido a la iniciativa. Pero a medida que vayamos avanzando, de aquí a febrero, todavía quedan 3 meses, pues vamos a ir poniendo detalles, o sea que stay tuned, porque os vamos a ir dando información sobre qué es lo que se avecina. Así que estoy súper contenta, porque de no tener un sitio donde poder juntarnos todos, vamos a tener un sitio en febrero. Así que nada más. Ahí está el bombazo. Bueno, súper importante, que no se me olvide. Para las personas conectadas en este streaming los días 19, 20 y 21 de febrero, van a haber sorteos. Es decir, si tú tienes algo súper favorito de las marcas, que sepas que durante las charlas va a haber sorteos de regalos súper interesantes. Ojalá, ojalá pudiera participar y que me toquen a mí, porque son súper chulos, la verdad. Así que, oye, ¿qué más podemos pedir? Es gratis. Va a ser en streaming. Podemos acceder cuando nos convenga. Y encima nos pueden tocar unos sorteazos de lujo. Pues nada, aquí te lo suelto. Ya
os damos más información en breve. Así. Muchas gracias. Gracias por dejarme un ratín y poder anunciar lo que se avecina. Pues nada, poneros en contacto con nosotros y recordad, 19, 20, 21 de febrero, feriabuceo.com. Feriabuceo.com. Gracias, Margot. Gracias. Pues yo me lo apunto, ¿eh? Yo seguro que me lo apunto. A ver, he visto aquí algunas dudas con lo del sorteo. Antes de las preguntas, perdón, tenéis que realizar el quiz, se manda un correo diciendo la puntuación del quiz y eso significa que estáis dentro del sorteo. O sea, que si habéis tenido dudas haciendo el test, lo volváis a hacer, tenéis que poner el nombre, el correo y os manda la puntuación y así queda, no hay, o sea, si os llega el correo, mirad el spam, si no, y será que estáis dentro del sorteo. Aquí tenéis el link, aquí. Y la pregunta esta que había salido, a ver, vamos a responder, gracias. Axel Palacios, ¿qué dicen? ¿Por qué los pulpos tienen la capacidad de pasar a través de espacios muy pequeños? Es que me llama mucho la curiosidad. Por lo que decía que no tienen una concha, no tienen nada rígido dentro y además tienen músculos retráctiles. Como un caracol puede retraer su babosa dentro de la concha, pues el pulpo también tiene esta contracción, esta retracción de los músculos y se hace muy pequeño. La fascinación por entrar dentro de agujeros pequeños ya no entra. Su cerebro es muy potente. A ver, ¿cómo pueden saber si están en cautividad? ¿Son conscientes de los límites? ¿Recorren el perímetro? Aitor nos pregunta esto. Claro, no he estado dentro del cerebro de un pulpo, no sé decir hasta qué punto son conscientes de que están dentro de una caja. Se ha visto que sí que intentan salir, que tienen memoria además, que si tú le pones obstáculos, pues van a intentar saltarlos. Se han hecho muchos estudios y claro, es que estar dentro de un pulpo para saber lo que está pensando no he podido. Recorrer el perímetro seguro que lo han hecho y tampoco sé hasta qué punto saben lo que es estar en captividad. Solo saben que están dentro de un algo cerrado, que ellos en ese momento no quieren estar y que hay algo que se mueve fuera. Pero saber lo que es estar en captividad, no sé hasta qué punto, incluso los humanos no sabemos a veces lo que es la captividad, los pulpos ya no sé. Más preguntas. Quiero saber si un pulpo te puede llegar a atacar o de normal son pacíficos. Dani nos pregunta si son agresivos. Como el resto de animales, si tú no le das un motivo para empezar, en el caso del pulpo, él no empieza. Lo que hace de normal cuando ves un pulpo, quieres hacerle una foto, quieres verlo de cerca, es que se esconde. Cambia de color, puede que como mucho se hinche un poco para decirte, soy más grande de lo que piensas, pero de normal se piran. Los pulpos que yo no he podido ver con el gigante o el mimético, el de anilla roja, anilla azul, es que yo no he visto, pues no sé si tienen un comportamiento agresivo. También decir que de normal, aparte del de 9 metros, son más pequeños que tú. Así que le das más miedo tú a él que él a ti. Tampoco tienes que hacerle nada, ¿no? Si tú quieres pincharlo ya es otra cosa. Pero no van a tener, como el resto de animales, no tienen el sentido de atacar primero. Es un carnívoro, pero de vertebrados, hay de invertebrados o de peces. Me gustaría saber su comportamiento cuando el humano se acerca. Eso que decía. A ver, lo que es Dani también. Eso de, más bien, se hinchan, cambian el color y se esconden también. O sea, o se hinchan o se esconden. Obviamente no hacen las dos cosas a la vez. Y cambiar el color es lo que más hacen. Además, cuando se esconden, es como que las piedrecitas que tienen dentro del nido, que de normal cogen piedras y las ponen dentro, pues es como que las tienen poniéndoselas delante, como si fuera un escudo, una muralla. Como, no te acerques. Este es tu límite, no me hagas nada. ¿Hay sobreexplotación pesquera? Sí, de hecho, preparando la charla he visto que realmente se cultiva el pulpo. En México hay un montón y creo que en Galicia también va a haber, no sé por qué será, pero sí que en México he visto que había mucho.
así que no sé qué deben hacer ahí con el pulpo. El que más se cultiva es el vulgaris, además de otra especie que, como solo es de cultivo, no la he puesto porque no tenía un interés biológico, sino culinario. Y bueno, no me parecía. Quería poner más especies divertidas. Más preguntas. ¿Por qué los pulpos tienen la capacidad de pasar a través de espacios muy pequeños? Es que llama mucho la curiosidad. Creo que esta ya la hemos dicho. Sí, Axel Palacios, ya hemos respondido. ¿Es verdad que los pulpos hembra defienden sus huevos hasta la muerte? No lo sé. A ver, sí que están dentro del agujero y como cualquier hembra, su instinto será proteger. Muy pocas hembras en la naturaleza lo que hacen es abandonar, ya que como hembra su función dentro de la especie es la reproducción. En el caso del pulpo, el que se queda en el agujero es el que defiende, sea el macho sea la hembra. Pero defiende los huevos a muerte, supongo que sí. Además es que dentro del agujero ya buscan los pequeños. Mucho será que tú puedas destrozarle el agujero. Caixo Margot, los pulpos y sus familiares son tan raros que se ha especulado sobre su posible origen extraterrestre. ¿Tú qué dices? No son extraterrestres, además hay un registro fósil muy, muy, muy grande, como hemos podido ver. Tienen parecidos con los caracoles, con los etirobranquios, con los bivalvos. Está el Nautilus también ahí, que es un fósil viviente. No creo que sean extraterrestres, pero tienen su morfología, la cara, ¿no? Puede parecer extraterrestre, pero porque también tenemos, creo, en mente la Star Trek, que hay uno de los, o al menos yo, que hay uno de los de las naves que se parece a un pulpo, tiene allí tentáculos. Pero eso ya es ciencia ficción, no sería realidad. Así que no serían extraterrestres. Pienso realmente en que la evolución es un progreso científico demostrado y por lo tanto son reales y de la Tierra. Sí, hace poco me enteré que tienen la capacidad de regenerar sus tentáculos. ¿Podría hablar un poco de esto? Hasta ahora solo pensaba que las plantas tenían esta capacidad. Pues de regeneración yo no he leído nada. Sé que en cuanto a embriología, pues hacen larva, trocófora, belícera, pero no he visto nada de que sigan teniendo una célula madre en las patas para generar otro brazo. Las estrellas de mar sí que lo hacen, pero es otro grupo. Así que en este caso no podría ayudarte y además yo he visto un pulpo con un brazo menos y tampoco parecía que ahí tuviera que salir otra pata porque estaba como muy cortado. Así que tendría que investigar. No puedo responder a eso. Lo que he leído yo es que no sería posible. O sea, no he leído nada de que fuera posible. Lo voy a decir así. Muere en el año, no tengo entendido. Eso tampoco lo sé. Hay tortugas que viven unos años y tortugas que viven centenares. Los pulpos seguro que también habrá por el estilo. Que vivan muchos años y que vivan pocos. Y dependiendo de la zona, seguro que viven poco. En Medas, por ejemplo, una zona de Costa Brava en Cataluña, ahí los pulpos no viven porque los meros se los comen. Y en Galicia tampoco deben vivir mucho. Pulpo la gallega. ¿Alguna pregunta más? Ha sido, si no, un placer. Muchas gracias a todos. He leído muchas gracias por aquí, de mucha gente. Luego voy a mirarlo. Gracias por asistir. Un placer que me acompañéis a hacer el cuestionario, que no son preguntas muy fáciles, sabéis. Escuchado, pues tenéis la posibilidad de estar dentro del sorteo de esa maravillosa camiseta y nos vemos a la próxima y recordad, seriabuceo.com 19, 20 y 21 de febrero.
Chao.